Ahora los conceptos que vamos a ver rápido es un poco de marketing, un poco de abastecimientos, un poco de sistema para algunas preguntas que están sueltas por ahí, ¿ya? Por eso esto lo vamos a subir en el aula virtual como otros temas, ¿ya? Esto es tranquilo. ¿Se acuerdan la pregunta de las necesidades de Maslow? Todos se acuerdan, ¿no? Dos veces vino en el histórico. Maslow decía, todos tenemos necesidades fisiológicas, comer, dormir. Una vez que podemos comer, dormir, o sea, mantenernos como una especie, ¿qué aparece? La necesidad de seguridad, la necesidad del mañana. Yo también quiero comer mañana, quiero dormir mañana. Pero puede haber un terremoto, asegúrame la casa. Mañana quiero comer, te puedes enfermar, asegúrame. ¿Dónde entra el médico? ¿En qué necesidad entramos? En la segunda, en la de seguridad. ¿Está bien? Por lo tanto, mientras el paciente no tenga para comer o una casa, ¿va a pagar en salud? No, no, recuerden eso. El Perú es un país que todavía está saliendo de esta fase. Por eso el presupuesto de salud es bajo. Porque todavía la gente que quiere, trabajo, comida, carreteras, luz. Muy lejos está el seguro, muy lejos está la atención primaria. Ese es etéreo, ese es fumón. Eso no, yo quiero hoy mi pista, quiero mi cable de luz para tener internet con ustedes en Lima. No quiero inversión en salud, ¿me entienden? Entonces, eso hay que entender. El Perú todavía está saliendo de una fase básica de necesidades fisiológicas como agua potable. No puedes pedir que se invierta pues en salud. Entonces, esto, chicos, es una parte poco dolorosa, pero hay que entender. ¿Quién se lleva todo el PBI? ¿Me han preguntado alguna vez dónde se va? En construcción, en cemento, transportes, viviendas, se comen todo nuestro PBI. Un pedacito para salud, para educación. ¿Ya? Muy bien. No digo que está mala, sino que es un orden. Luego, una vez que ya estás seguro, viene el ego social y luego el ego individual. Entonces, primero es el ego colectivo, la sociedad. La gente busca un lugar en la sociedad. Se casa, tiene hijos, se reúne. Son factores sociales. Es la parte de la comunidad. Y después viene la estima individual, el tratar de resaltar por encima de todos. No, yo quiero ser la mejor, el mejor médico. Quiero ser la mejor, el mejor matrimonio. Yo tengo que ser mejor que mi hermano. O sea, esta última necesidad es donde el individuo se quiere separar de la sociedad, ¿no? Y acá está toda la sociedad de consumo. La sociedad de consumo está todo el tema de consumo está ahí. Por eso tiene un montón de retornos, porque cuanto más recursos tiene la gente, escala en la escala de necesidades y paga más, ¿no? $1,000 un iPhone, ¿qué tiene? Vuelas, qué cosa. Entonces, te lo pagan, ¿no? Lo pagan, porque ese ego, pues, ay. O sea, ese es estilo. Hasta que un día se dan cuenta que eso no lo es todo y llegan a la última fase, pregunta de examen, de la autorrealización, ¿no? Donde lo que importa es una aceptación del yo, ¿no? Eso es importante. Maslow se dio cuenta de algo verdadero. Mucha gente hemos visto que ha dejado N cosas que hacía y tú lo ves tranquilo. Tremendo cirujano, ¿qué hace ahí? Pasando tranquilo su visita. No, no quiere operar, quiere vivir tranquilo. ¿Qué le ha picado? ¿Qué bicho? Está en la fase de autorrealización. Ya no quiere ser el mejor, ya se aburrió, ya fue el mejor. Y ahora quiere encontrar su verdadero yo. Entonces Maslow nos enseñó que estas son las necesidades del hombre. Pero lo que sí deben recordar, que ya se descubrió que esto no es necesario que siga en orden. Puede saltearse fases, ¿ya? Saltearse. Muy bien. Bueno, vino, ¿no? Por lo menos como cultura, ¿no? En algún banco. Luego, ¿se acuerdan la otra pregunta? Marketing. Entonces, marketing en salud, vamos a hablar ligero para que olviden. Marketing, chicos, no es volantear, ¿ya? Ahí va a estudiar marketing el Juancito. ¿Qué volantero va a ser? ¿Qué va a ser? No. Sáquense. Es una gran profesión. El marketing es el estudio del mercado y todas las relaciones humanas están acotadas a un mercado. Entonces hay que sacarnos de la cabeza. Marketing no es hacer flyers, diseños o publicidad en la televisión. Marketing es estudiar la oferta y la demanda. Es bien importante. Entonces, la gente que estudia marketing de verdad moldea mercados. Entonces el marketing en salud implica estudiar la oferta de salud y la demanda para generar oportunidades de negocio. ¿Está bien? Entonces, si ustedes algún día van a invertir en salud, es indispensable que aprendan marketing. En este caso en salud, pero el marketing, el concepto es único, ¿ya? Entonces, les voy a enseñar rápidamente. Sáquense de la cabeza, ¿se acuerdan las PPPs, no? Producto,
precio, plaza y promoción, ¿no? La pregunta examen. El Monse, pero igual lo vamos a hacer. Producto es lo que vendes, ¿no? ¿Qué vendemos nosotros? Atenciones. Precio es esa, el valor que tú le das a las atenciones. Entonces puede ser gratis, si es pública, o tiene un precio. Pero nunca olvides, ¿eh? Ese es el precio que tú le pones. ¿Al paciente le cuesta eso? No. El C es del consumidor. El consumidor tiene costos, conveniencia y comunicación. Nunca lo olvides, ¿eh? Las cuatro P's son del marketing, aunque en verdad son seis. Vamos a ver ahorita. Pero el consumidor tiene las cuatro C's. C de consumidor, C de costos, C de conveniencia, C de comunicación. Entonces, ¿tú crees que la consulta vale, doctor, vale 10 soles? ¡Qué barato la consulta! ¡No! Ese paciente viene con 5 soles de transporte y deja de trabajar una mañana haciendo la cola, costándole 20, 30 soles más. Más tus 10, ¿cuánto están pagando? Casi 50. Es su costo. ¿Entiendes? El costo es del cliente, el precio es de la oferta. Entonces, el gerente hábil coloca precios que no disparen costos. Entonces, yo prefiero, mejor llevo al médico más cerca, cosa que si baja el costo del paciente, me puede pagar más, ¿no? Es lógico. Siempre que ustedes pongan un precio, recuerden cuánto le va a costar a la otra persona, ¿ya? Muy bien, luego viene la plaza. Plaza significa la colocación del producto. Este celular probablemente se haya hecho en China. ¿Cómo llega a mi mano? ¿De dónde? ¿Desde China? ¿Cómo ha llegado? Por toda la cadena logística. Entonces se llama plaza a la forma como el producto llega al usuario. ¿Cómo está llegando la clase a los chicos que no están ahorita en presencial? Vía virtual. ¿Cuál es la plaza? Online. Acá, ¿cómo es la plaza? Presencial. O sea, el servicio está llegando directamente o puede llegar vía virtual. Entonces, en salud, ¿cómo es la plaza? Depende, ¿no? Si es una medicina en consulta, presencial. Si es telemedicina, puede ser online la plaza. Y promoción es cómo das a conocer tu producto. Y en salud también hay promoción. Uno agarras campaña de vacunación, señora, baje con su hijito, vamos. Estás promocionando. Estás promocionando una atención gratuita, pero estás haciendo conocer a la gente que hay campaña en tu serum. Entonces siempre hay promoción. Porque si el mercado no se entera lo que vendes, jamás te va a comprar. Ahí recién está el volante. Ahí está. Este es el volante, el flyer, el comercial. Pero el marquetero estudia todo. Entonces, cuando tú quieras hacer un negocio, este es un gran consejo que les doy, tienes que hacer tu plan integral de marketing, PIM. El plan integral de marketing tiene cuatro etapas, las cuatro Ds, con ocho pasos. La clase más importante es la... En lo que es gestión de empresas, esta clase de SAN es la más importante de todas, ¿ya? Entonces, cuando tú quieras hacer un emprendimiento, acuérdate de esta clase, primero tienes que hacer tu diagnóstico comercial. ¿Qué vas a vender? Esto no es para ningún examen. Esto es por si algún día se te ocurre emprender, gastar tus ahorros en algo. Un montón de amigos que me dicen, oh, están por los 40, 50, ¿no? Dicen, hay que invertir, están locos. ¿Y has hecho tu plan de mercado? No, hay que invertir. Es que es así. Mejor guarda, ¿no? Guarda, mételo un plazo fijo a 1000 años. Cuando estés viejito, no te quedes sin plata. Porque cuando tú quieres invertir, tienes que haber hecho un estudio de mercado. Entonces, el primer paso es diagnóstico comercial. El diagnóstico comercial es encontrar el hueco, el espacio comercial donde va a entrar tu producto. ¿Correcto? ¿Y eso de qué depende? De una auditoría, un análisis, no se refiere a auditoría médica, sino un análisis del entorno y del entorno de todas las variables claves. Entonces, doctor, yo soy urólogo. ¿Cuál es el truco de la urología? Ponte los cálculos, litotripsia, ya, la máquina. Ahí está, la oportunidad es comercial. Toda la selva no tiene. Hay un solo proveedor para el norte en la selva. Y todos los seguros tienen que pagar. Oportunidad. Hacen chunfoda de entorno a entorno para ver dónde puedes colocar tu producto. ¿Correcto? Y por ende haces un planeamiento. Vas a poner objetivos, estrategias, metas, lo que hemos visto, orientado a qué? A eso. Y de acá 5 años terminas con 5 litotriptores trabajando en toda la cuenca del Amazonas, ¿no es cierto? Pero eso lo planeaste 5 años atrás. ¿Está bien, chicos? Esa es la oportunidad comercial. Luego, defines tu estrategia. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, definir la estrategia es el entorno. O sea, mira, primero estudias el entorno, lo de afuera, el mercado, quién te va a comprar, y luego tú te alineas, ¿qué voy a vender? Así es, ¿eh? La mayoría de gente, ¿qué hace? ¿Yo qué tengo? Vas a buscar quien te compre, ¿no? Primero se busca el que te va a comprar.
luego tú te defines, ¿correcto? Te defines. Entonces, alineas tu oferta, lo que tú quieres vender versus lo que tienes, afinas, y tu demanda, lo que puedes vender versus lo que debes. O sea, tú quisieras vender mucho, pero solo puedes hacer o debes hacer una cosa. Eso se refiere a la segunda fase. Te analizas qué puedes vender y analizas los que te pueden comprar, hasta dónde les puedes vender. Una vez que has definido esto, recién viene la estrategia comercial. Eso también, por favor, apréndanlo. Marketing es diferente de comercial. ¿Ya? Es un consejo, ¿verdad? Marketing es estudio del mercado, entorno, intorno. Toda la demanda, tu oferta. En cambio, comercialización es vender, venta, ¿correcto? Entonces, primero se hace marketing, luego se hace comercialización. Por eso hay gerente de marketing y gerente de ventas. No es lo mismo. El marketero la piensa, el de ventas solamente sale y lo ofrece. ¿Está bien? Entonces, el plan estratégico de marketing comercial implica, esto es lo más importante, a quiénes le vas a vender. Entonces, nunca te olvides, el producto final del marketing es que me digas cuál es mi segmentación de personas a las que le voy a vender. ¿Quién me va a comprar el producto? ¿Quién? ¿Correcto? Nunca lo olvides. Si tienes esto claro, tienes la mitad de tu negocio. Pero luego tienes que asegurarte de que tu oferta de valor haga clic en su cabeza. Oferta de valor. Lo que tú vendes. Eso se llama posicionamiento. Entonces, con esto termino. El posicionamiento es el último momento del marketing. Si yo te digo, vamos a buscar en internet un tema que no conozco. ¿Cómo se llama eso en criollo? Vamos a googlear algo. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar en el Facebook lo que está haciendo mi pata. ¿Cómo se llama eso? Vamos a estoquearlo, ¿no es cierto? Entonces, esas empresas han hecho que actividades que ellas proveen se vuelvan verbos en nuestra cabeza. Por eso les digo, el posicionamiento es volver tu producto en un verbo. Y una vez que está verbo, ya ganaste todo. Ganaste todo. ¿Está bien? Si tu cabeza chelear es igual a Pilsen, Pilsen ganó. Te ganó a ti. Porque en tu verbo está su producto. No lo olvides. Entonces, el último paso del marketing es posicionar. Un verbo. Y finalmente, al final, recién se hacen las 6P. ¿Se acuerdan? Producto, precio, plaza, promoción, posicionamiento, la más importante, y relaciones públicas, la última. ¿Ya? Esas sí, dos nunca han venido a examen. Producto, lo que vendes, precio, el valor, plaza, la forma como llega, promoción, cómo lo comunicas, posicionamiento, es tu estrategia final. No te olvides, Coca-Cola, ¿cómo quiere posicionarse en nuestra cabeza? Como una bebida que trae felicidad. Esa es su idea. Coca-Cola quiere asociar a la celebración. ¿Quién no celebra con una gaseosita? Está en nuestro cerebro, nos lo han metido desde niños. ¿Ya? Entonces siempre recuerden, gaseosita. Eso es. ¿O no? Hay cumpleaños de alguien en el servicio, ¿qué hacen? Gaseosita. ¿No? Con sus bocaditos. Ya ganaron ellos, están acá. ¿Correcto? Y finalmente relaciones. Con eso venden, o perdón, marcan su última pregunta. Y ahora sí, un tema más aburrido, pero también importante, el sistema, ¿no? A ver, sistema. Si les preguntan, chicos, ¿qué es el sistema de salud? ¿Qué es el sistema de salud? Es aquel que compromete las organizaciones, instituciones y recursos para un mejoramiento de la salud. Nunca lo olvides. El sistema de salud somos todos, acá vengan, instituciones, normas, recursos, financiamiento y tecnologías. Yo te pregunto, ¿en el sistema de salud el Grupo Romero es parte o no? Recontraparte, chicos, el Grupo Romero financia Seguros Pacífico. Y Seguros Pacífico financia un montón de servicios de salud. Es parte del sistema, ¿correcto? Parte del sistema es la tecnología. Siemens, los que son tomógrafos, etc. Parte del sistema son las instituciones, el MINSA. Parte del sistema son las leyes y los otros los recursos. O sea, recuerden, dentro del sistema de salud nosotros somos una parte nomás. No se olviden, el sistema es más grande que nosotros.
Por eso se llama sistema de salud. Entonces, ¿qué tiene que hacer un sistema? Tiene que tener rectoría, tiene que dar servicios, tiene que gerenciar recursos y tiene que ser financiado. Nunca lo olvides. Un sistema tiene que tener un rector. ¿Cuál es el rector? Pregunta examen en nuestro sistema. MINSA. Tiene que dar prestaciones de salud. ¿Cuál es la prestación de salud? El marco global de prestación de salud. El MAIS. Y tiene que generar recursos humanos y físicos, o sea, todo lo que trabajamos, para al final poder financiarse. ¿Cuál es el gran financiamiento? Puede ser SIS, puede ser salud, puede ser público o puede ser privado, ¿no? Entonces, el financiamiento, les he traído acá un gráfico para que nunca se olviden. El presupuesto en salud de todo el Perú recae sobre el MINSA o se va sobre el SIS y sobre el gobierno central, que es el que recauda los impuestos. Entonces, cada empleador aporta a salud un porcentaje de su sueldo. Si tiene una empresa prestadora de salud privada, aporta otro pedacito ahí, una parte de ese 9%, y finalmente tienes a todos los que financian la salud. Si te preguntan acá, ¿esto qué es? Estos son los financiadores de la salud, las IAFAS. Tienes los privados, las EPS, eSalud, el MINSA en este caso, que no es una IAFA porque el SIS es una IAFA. Pero como el MINSA tiene presupuesto público, también ejecuta presupuesto, pero no es una IAFA. Entonces, esos son los que financian. Y abajo, ¿quién están? Los prestadores. ¿Cómo se llaman los prestadores? IPRES, las IPRES. Privadas, clínicas, eSalud, sus hospitales, el MINSA, sus hospitales, y acá también hospitales de MINSA. Entonces tú me dices, doctor, yo trabajo en el Rebagliati, es una IPRES. Yo trabajo en eSalud, es una IAFA, es diferente, ¿ya? Entonces, la eSalud IAFA tiene IPRES, pero lo más probable es que trabajemos para un IPRES, más que para eSalud mismo, ¿ya? Muy bien. Este eSalud solo atiende a la población asegurada. El MINSA solo atiende a la población no asegurada y el SIS atiende a la población afiliada al SIS. ¿Está bien? De tal forma que acá tienes toda la población privada, de tal forma que todo el Perú está siendo atendido por diversas IAFAS que pagan a diversas IPRES. O sea, ¿cómo es el sistema de salud peruano? ¿Cómo es? Fragmentado. Está fragmentado en qué partes. Privado, eSalud, público. Está fragmentado. Pero no solo está fragmentado, sino que el nivel socioeconómico AB goza de este, AB goza de este, y el resto goza de este. O sea, ¿eso qué lo vuelve? Segmentado. Y por estas dos razones, no va bien. Hay inequidad en salud. Al ser fragmentado, los esfuerzos se duplican, triplican inclusive, y al ser segmentado genera percepción de desigualdad. Entonces, chicos, el resultado final es un sistema de salud colapsado. Si esto le aumentas la cereza del paradigma médico, embalsas todos los hospitales y se acaba. Por eso, no lo olviden, el sistema de salud peruano tiene estos tres grandes problemas, ¿ya? Para terminar la pregunta de examen, todos tenemos derecho a la salud, artículo 7, Ley General de Salud, por si acaso algunos le pregunten, y el Plan Nacional de Salud es parte de los objetivos del milenio y sostenibles, ¿ya? Acá les he puesto los lineamientos de política del MINSA, pero estos vencían al 2016, así que no creo que les pregunten. Derecho, corresponsabilidad, sistema universal, desigualdades y protección financiera. Ya están planificando sus nuevos lineamientos. Finalmente, vamos acá a esta pregunta, la ley AUS. La ley AUS, ¿ya? ¿Cómo vamos ya? MAIS, indicadores, establecimientos, historia clínica, AUS. Quinto documento, es decir, no lo he subido todavía. La ley AUS. Es una ley, no creo que venga, pero igual ténganlo presente. La ley marco del AUS del 2010, reglamentada, es la que rige el sistema de aseguramiento
universal en salud. ¿Ya? Entonces, si alguna vez les preguntan cuál es la norma que garantiza el acceso a la salud, la ley AUS. Y ahí les he dejado solamente una tablita con algunas palabritas. AUS, aseguramiento universal, te puede venir EPS, entidad prestadora de salud, IAFA, IPRES, ¿no es cierto? SECONAR, por si ves esa palabra, ¿qué es eso? Centro de Conciliación, donde se arreglan los problemas de calidad en salud, ¿ya? SSTR, si te preguntan, es el seguro complementario de trabajo obligatorio que tienen que tener los trabajadores manuales, SSTR. SUNASA, ya no, ¿ahora cómo se llama? Su Salud, esto hay que cambiar, ¿ya? Porque es antiguo, ¿no? Su Salud se llama, Su Salud. Y pregunta de examen, PEAS, el Plan Esencial de Aseguramiento, este, PEAS. El Plan Esencial de Aseguramiento es el mínimo seguro que te pueden vender, el mínimo. Es el que tiene condiciones, intervenciones, garantías y cobertura mínimas, mínimas. O sea, si mañana se te ocurre abrir una IAFA, lo mínimo que puedes vender es un PEAS. Entonces, terminamos con los agentes económicos. ¿Quiénes somos los tres agentes económicos en salud? Esto fue pregunta en eSalud, ¿eh? Es cuestión de tiempo que venga en el residentado. El cliente, usuario, ¿en algún lugar dice paciente? Ya no, no es paciente porque reclama como cancha. Entonces, es usuario. Y en algunos países como Estados Unidos, ¿cómo le llaman? Cliente, ni siquiera paciente, cliente. Entonces, ya la percepción de ser paciente, al menos en gestión, ya no va. Porque tiene los mismos derechos que un usuario cualquiera de cualquier servicio. ¿Chicos? Entonces, este usuario compra a una IAFA, ¿le compra qué? Un seguro. Le compra un seguro. ¿Qué venden las IAFAs? Seguros. ¿Qué vende el Grupo Romero, el Grupo Grecia? Seguros. Estos seguros... ¿Cómo se llama el contrato que haces con tu aseguradora? ¿Cómo se llama eso? Póliza. Firmas una póliza. Y pagas tú póliza. Cuando te enfermas, producto de esta promesa de la póliza, ¿a dónde vas? A una IPRES, a un prestador, a una clínica, a un consultorio. Y el prestador, ¿qué te hace? Una atención médica. ¿Cómo se llama el documento donde nos relacionamos con el médico que nos trata? Historia clínica. Es el documento que nos relaciona. Se llaman dos documentos, o sea, póliza e historia clínica. De tal forma que cuando el prestador me quiere cobrar, yo le digo, un momentito, yo pagué un seguro. Ah, y entonces el prestador le cobra al seguro. Y si te dicen, no señor, esta clínica no trabaja con su seguro, tú tienes que pagar, bueno. Entonces, ¿cómo se llama el documento que los vincula para que esta clínica sea pagada por este seguro? Contratos, si es que es privado, o convenios, si es que es público. ¿Ya? Contratos y convenios. Entonces, te vas a la Ricardo Palma, a la San Pablo, a la Internacional, o a eSalud, y tu financiador SIS te paga, pues. ¿SIS paga resonancias en el REBO? Claro. Porque el SIS es un financiador, el REBA es un prestador. Y si el REBA tiene su... Ponte, tengo mi tomógrafo botado mediodía. ¿Lo voy a dejar botado? Si puedo trabajar. ¿Hay quien quiere? Vienen pacientes del SIS, pacientes privados. ¿Tú puedes ir privado de salud? Puedes ir privado. Te cobra un montón de la vida, ¿no? Puedes ir privado. Entonces, ese es el juego en la salud. ¿Y qué pasa si el usuario se queja? No me cumple mi póliza, me han tratado mal. ¿A dónde vas? A su salud. Su salud es el ente regulador, el rector. ¿Y qué pasa si la IPRES no le paga, la IAFA? ¿A quién se queja? A su salud. ¿Y qué pasa si la IAFA es estafada por la IPRES? Te han dicho que han hecho 3 cirugías, 3 bypasses y en verdad le han hecho 1 nomás. Tiene que ir a su salud. ¿Y todos nos peleamos dónde? En SECONAR. Tranquilos, ahí nos peleamos. Todos contra todos. El médico del IPRES se pelea contra el auditor de la IAFA, el auditor de la IAFA se pelea contra el paciente contra la IAFA, y todos en SECONAR conciliamos sin irnos a juicio, como se concilia en la parte privada en las empresas. ¿Ya? Entonces, lo que van a afrontar, chicos, sí o sí, va a ser
el nuevo sistema de calidad. Entonces, tu paciente está, no está conforme con tu atención, tú eras una IPRES, un consultorio es una IPRES, te va a reclamar a Indecopi a su salud. Tú vas a decir, no, está loco, yo lo he atendido bien, no, me has atendido mal, vamos a SECONAR. Y ahí discutimos. Sale la historia clínica, ahí está escrito, mira, acá está, cumplió la guía, todo, se acabó. Entonces, tú le ganas, le pides reparación, todavía me he hecho perder mi tiempo, todo, todo, te repara el paciente. Él te prueba que has hecho, no has hecho de acuerdo a las normas, te va a pedir reparación. Y están en ese plan. Solamente cuando haya daño, dolo, perdón, daño grave, muerte, así, se judicializa, ¿no? Por vía fiscalía. Entonces, este es el sistema que nos va a tocar vivir de acá a unos años. Ahorita SECONAR recién está festejando, ¿no? Doctor Darwin es director de SECONAR, nos ayuda en la parte legal, en el CERUMS. Y ahí en su Facebook pone acá abriendo SECONAR Trujillo, SECONAR Arequipa, nadie le da like, ¿no? Pero esos van a ser los monstruos que de acá a un tiempo van a estar arbitrando decenas de médicos. Ahorita él me dice, todas las broncas ahorita son con el SSTR, nada más. Como es obligatorio, siempre la pelea es con el seguro de complementario de trabajo. Pero a futuro va a ser con las pólizas individuales, ¿ya? Entonces recuerden eso. Y finalmente, el que regula toda la salud en el Perú es el Sistema Nacional Coordinado. Es un sistema creado por ley, ahí está, que se encarga de avanzar en la seguridad universal, coordinar planes, promover implementación y lograr cuidados. Entonces, si alguna vez te preguntaste, chicos, ¿se acuerdan la reforma de hace 3 años de salud? La IAFA, IPRES, todo ese rollo, las huelgas de 100 y pico días que nos mandamos, ¿no es cierto? ¿De dónde salió? ¿Quién hizo la reforma en salud? El Sistema Nacional Coordinado de Salud, de los cuales los médicos teníamos un voto, de un directorio creo de 13. Y para colmo, el decano del Colegio Médico se abstiene de votar, ni siquiera a favor ni en contra de la reforma. Como decimos en Creo, se chupó, ¿no? Para no quedar mal con ningún bando, se retiró. Entonces, ellos decidieron en Consejo Nacional que iba a haber una reforma del sistema de salud peruano. Y es una reforma enorme. Por ejemplo, los que trabajan en el sector público, ponte las IAFAs son independientes. La IAFA tiene autonomía jurídica, representativa, contable, financiera. O sea, prácticamente le han arrancado el proceso financiero a un hospital. Entonces, la IAFA de un hospital de las Fuerzas Armadas, al inicio entró en shock, pero ahora se dieron cuenta del poder. Entonces, saben que ya no dependen del comandante, porque ya son independientes. Y eso ha generado un quiebre en el sistema, que recién de acá a unos años vamos a ver el efecto. Entonces, acá lo que les, en esta diapositiva lo que les trato de mostrar es el panorama actual. Si quieren pregunta de examen, PEAS, vino PEAS, que es el PEAS, el plan esencial, el mínimo seguro. Cualquiera puede abrir una IAFA, te juntas unos cuantos millones de dólares y abres tu IAFA. Pepito Seguros, punto. Y empiezas a vender, ¿qué? Lo mínimo que puedes vender es PEAS, ¿no? No vas a vender, mi póliza te cubre un hemograma al año. No, pues no. El paciente va a decir que va acá, ¿no? Como el paciente no sabe, el Estado ha dicho, lo mínimo que se le puede vender es un PEAS. Menos no se le puede dar porque sería estafarlo, ¿correcto? Porque es salud. Pero alguien nos protege el celular, que nos vendan un celular que... No, no es cierto. Entonces, como es un mercado parcialmente regulado, el Estado dice lo mínimo que se debe vender, ¿ya? Después, ¿qué más ha venido? Acá, lo que es una IAFA, no se olvide, Institución Administradora de Fondos, IAFAS, y puede venir lo que es una IPRES, ¿no? Ah, y una pregunta, el CIS, ¿qué es el CIS? Una IAFA. ¿A favor de quién? ¿De la oferta o la demanda? De la demanda. ¿A quién financia el CIS? A la demanda, pues, ¿no? A los pacientes. Muy bien, y con eso hemos terminado la clase. Ya, chicos, estos conceptos que les voy a mencionar acá rápidamente son simples conceptos que, bueno, léanlos si gustan. Gestión, no se podría terminar una clase decente de gestión sin hablar de proyectos, ¿ya? Nunca ha venido, por eso lo voy a pasar súper rápido. Proyectos es generar una idea lógica para resolver un problema. Ustedes siempre van a presentar proyectos, siempre. Por eso léanse esta diapo, ¿correcto? Es tu idea, doctor, quiero mejorar mi servicio, proyecto. Tu idea, tienes que buscarle un perfil de proyecto. Ese perfil de proyecto tienes que ver su prefactibilidad y factibilidad. Esta fue una pregunta en los banquitos de San Marcos. ¿Cuándo un proyecto es factible? Es pregunta de economía. ¿F de qué? De financiamiento. Un proyecto es factible cuando va a tener financiamiento o cuando es técnicamente posible de hacer. ¿Cuándo un proyecto es viable?
cuando la gente que va a recibir el beneficio está de acuerdo. Entonces, los proyectos son factibles si se pueden hacer técnicamente y son viables si la gente que va a recibir el beneficio lo quiere. Entonces, por ejemplo, una mina es factible, contrafactible, pero no es viable, porque la comunidad no quiere la mina. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces, ahí léanlo. Los grandes proyectos se hacen con el famoso WBS, que es la desagregación de la estructura, perdón, la estructura de desagregación del trabajo. Todo proyecto grande tiene que tener entregables, y cada entregable una actividad. Y cada entregable, en cada tiempo, tiene que haber un hito. Un hito. ¿Ya, chicos? Si a ustedes les gusta proyectos, lean el PMI. ¿Ya? El PMI es un manual para hacer proyectos. Yo sé que van a hacer proyectos, esta diapo les va a servir. ¿Ya? Luego, recuerden esto. Le he puesto en rojo porque fue la única pregunta examen que he visto. Factible, viable, ¿no? Ya les dije. Factible, viable. Acá hay una preguntita de examen, pero ya se las dije en epidemio. Los proyectos del MINSA, ¿de qué dependen? Del volumen de la población afectada. Es una pregunta de prevalencia, ¿no? La prevalencia da la magnitud y eso da la necesidad de un proyecto. Entonces, los proyectos se hacen según magnitud, según tendencia, salud, según riesgo. Entonces, los grandes proyectos tienen esta tabla, que es el qué hacer, cadena funcional, y el quién lo hace, cadena institucional. Entonces, si tú me preguntas, ¿por qué el gobierno no está haciendo nada en salud? ¿O por qué lo que hace no te gusta, no nos parece? Es porque al brother del MEF, que hemos elegido, que trabaja con el Consejo de Ministros, no lo puso en el eje funcional. O sea, para él no es importante eso que reclamamos. Por ejemplo, más infraestructura en salud. Por ejemplo, si eso no se le ocurrió al del MEF, no va a estar en este eje. Por lo tanto, no se va a hacer. O sea, al final, ¿quién dice lo que se va a hacer y no se va a hacer? El Consejo de Ministros, pero al final el que pone es el MEF. Por eso el MEF es un poder fáctico. ¿Ya? Entonces, es como en la casa, pues. Imagínate, tu hermano quiere un PlayStation, quieres te paguen tu preuniversitario, y tu hermana de repente quiere un viaje, porque está regresando, quiere ir. Al final, ¿qué se hace? Es en función al presupuesto de la casa. ¿Quién decide? El papá, o la mamá, o los dos. Porque ellos, ¿qué tienen? El recurso. Si tú tuvieras el recurso, probablemente, yo me pago, bueno, me voy. Pero en el actuar humano, el que tiene el recurso suele dirigir la empresa. Obviamente conversando, ¿no? No va a ser, hijo, mira, es más importante la preu de tu hermano, va a ingresar. Tu viaje, tu play puede esperar, ¿no es cierto? Es pensante, ¿no es cierto? Invertimos en su pre, invertimos en su ingreso. Entonces, ¿quién hace el trabajo de papá pensante en el Perú? El MEF. El MEF dice cuál es el mejor camino para el crecimiento económico y prioriza los proyectos. Entonces, todos los ministerios mandan proyectos, ¿ah? Todos. Hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que hacer todo, ¿no? Es obvio. Como que tuvieras 1,000,000 de hijos. Todos quieren algo, pero tú tienes un presupuesto. Entonces, el MEF que arma el presupuesto nacional, lo aprueba el Congreso y se genera el financiamiento por resultados. Entonces, o presupuesto por resultados. Esto que ven acá, chicos, es la planificación del presupuesto por resultados. Planificación del presupuesto por resultados. Entonces, cada sol que sale del MEF va a un proyecto aprobado el año pasado, que tiene que cumplir un resultado, o sea, una meta. Por eso miren esta cifra. Ejecución del gobierno nacional de su presupuesto. 70, da, 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 da. O sea, hemos llegado a años que ni hemos llegado al 70% de ejecución. O sea, 30% se ha devuelto. Gobiernos regionales, gobiernos locales. Ahí está. Actualmente, este es del 31 de marzo de 2017, estábamos al 18% de ejecución. Qué vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Por el Niño y Odebrecht. El Niño y el escándalo Lava Jato han paralizado la ejecución del presupuesto, porque simplemente todos los directores se morían de miedo de gastar un sol, porque no sabían si ese sol estaba entrando en algún proyecto trucho y iban a entrar en el saco de las denuncias. Eso ha paralizado al país.
Y miren, para todos los que reclaman más presupuesto en salud, hacen huelga y todo, ahí está. De lo que nos da el MEF, 13 mil millones casi, que ha sido inclusive superior al año pasado, hasta lo que revisé la data antes de hacer la diapo, habíamos ejecutado un 20%. No tiene sentido. Pedir más plata es absurdo. Pedir más plata es absurdo. Por eso les digo, el gran problema en salud es el gerente, el que está ahí parado, que puede hacer ejecutar el presupuesto. ¿Ya, chicos? Entonces, antes de que alguna vez en Bauca, en alguna huelga, que algún dirigente político les diga, vean esta lámina. Y vean que el problema no está ahí. El problema está en trabajar. No en reclamar, en trabajar. ¿Pero en qué trabajo? En gestionar. Y mientras los médicos seamos indiferentes a la gestión, no sería igual. Muy bien. Esta diapo vino esa pregunta, recuerdan, de abastecimiento. Entonces ahí solamente les dejo el sistema de abastecimiento. No, en verdad no me parece que sea una pregunta clave, pero en salud sí es importante saber de abastecimiento porque nosotros compramos recursos. Ahí lo dejo, qué es el abastecimiento, su finalidad, sus principios. Lo que vino en el examen fue esto. Lo que vino fue esto, la contratación. Ya, entonces, si alguna vez te preguntan, el sistema de adquisiciones del Estado es único. O sea, el Estado compra sus cosas bajo un sistema único que está por decreto legislativo. Entonces, cuando tú seas jefe de una posta, jefe de un... Chicos, para que no terminen en problemas. Estas últimas diapos son ya para la vida, no es para el examen. El mejor cardiólogo del Reba ha terminado en un juicio horrible porque su gente le mandó a comprar cosas que no siguieron el debido proceso. Pata no tiene nada que ver. El mejor cardiólogo, por eso lo pusieron a la dirección, pero está testificando en la fiscalía por un tema que no tiene nada que ver, que era una compra que no se hizo con el proceso adecuado. Entonces, cuando tú compras con plata del Estado, tienes un monstruo arriba que te está mirando, que si no sigues el debido proceso, te vas en un problema. ¿Ya, chicos? Entonces, como médicos, como sé que no nos gusta eso, les dejo un par de días, pues al menos para levantar la curiosidad. El esquema de contratación debe seguir estos pasos, uno por uno. Se hace un proyecto y un plan de contrataciones. Luego se hace un presupuesto que debe ser aprobado por la institución. Esto genera un plan anual de contrataciones. ¿Qué vamos a comprar este año? Si no está en el plan, no lo compres, no firmes. ¿Correcto? Y si vas a firmar, tienes que pedir una modificación del plan. Hasta que al final se pone el proceso, el comité lo elige y se aprueban las bases. Una vez que se aprueban las bases, tiene que postular la gente. Una vez que postula, tienen que convocar. Ahí fue el error, no se convocó, se tiró a dedo. No sabían, pues. Siempre hay que convocar. Se convoca en función del presupuesto. Cuanto más caro es, la convocatoria es diferente. Entonces recuerda eso. Se registran los participantes, consultas, bla, 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 bla. Al final se firma el contrato, ¿no? Se perfecciona el contrato y se firma. Una vez que se firma, blum, 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 viene, se ejecuta todo, se ponen las penalidades, todo. Y al final, si hubiera algún problema, como lo que está pasando en el aeropuerto de Chinchero, están en arbitraje peleando porque no se terminó de ejecutar el contrato. ¿Ya? Entonces, eso solamente les pongo para que recuerden que ese es un proceso correcto de adquisición. Y según lo que compres, mira acá, si tú vas a hacer una obra, no, pues no, el médico hace obras, pistas, carreteras, no, no es cierto. ¿Qué hacemos nosotros? Compramos bienes o contratamos servicios. El día que se te ocurra comprar un bien, vas a comprar algo para tu hospital y pasa de los 400 mil soles, tienes que llamar a una licitación pública. ¿Está bien? Esto es según la OCE, actualizado a este año, ¿ya? 2017. Porque ahí el año pasado ha cambiado. Cambia con las UITs. ¿Está bien? Pues está actualizado. Si tú vas a contratar un servicio, no existe licitación pública para el servicio. Se llama concurso público. Y también es pasado los 400 mil. ¿Correcto? Entonces, el corte, para el mínimo corte, el único en el que tú puedes agarrar tu plata de la tesorería y comprar mañana sin que nadie te haga problemas, es cuando sea menos de 32.400 soles. Es compra directa. Pero basta que pase 32.400, hay que hacer una subasta inversa, por lo menos electrónica. ¿Ya, chicos? Esta tabla fue pregunta de examen una sola vez, que decía que ibas a comprar una máquina de 3 millones, creo decir. ¿No? Ibas a comprar un bien de 3 millones. ¿Qué había que hacer?
licitación. Ya, nada más vino, ¿no? Pero es bueno que vean esas preguntas para ponerle en la clase. Cuando tú compres algo, solo cuando está menos de 32.400, metes la mano al bolsillo y le compras al que quieres. Obviamente siguiendo, ¿qué? El proceso. Pero si va a subir, tienes que tener este proceso de selección. Subasta inversa, comparación de precios, selección de consultantes, adjudicación simplificada. ¿Ya? Entonces, eso está acá, en un gráfico bien bacán. Es una clase de la maestría. Tú agarras. Cuanto menos tiempo se requiera para participar y valga menos lo que quieres comprar, adjudicación de menor cuantía. Adjudicación directa selectiva. Todo esto es procesos no públicos. No públicos. ¿Correcto? No públicos. En cambio va subiendo, adjudicación directa pública, concurso público para servicios, licitación pública para bienes, que puede ser nacional o internacional. Estos ya son procesos públicos, que tienen que ser convocados vía... se hace. Es otra institución que publica, para que no haya que tráfico, ¿no? Entonces, como los de Odebrecht se dieron cuenta al toque de esto, lo único que hicieron que fue, se volvieron un monstruo gigantesco con el que era imposible competir. ¿Por qué era legal contratar con Odebrecht tanto? Porque simplemente las bases del concurso solo podían ir con ellos, porque eran tan grandes que nadie les podía competir, ¿no es cierto? Entonces era su truco. Subían la dificultad de las bases, solo podían competir solos y por ende adjudicaban sin ningún problema legal. Cuando quisieron hacer lo mismo en Yanquilandia, les cayó con todo, ¿no? Y fueron los gringos los que se dieron cuenta de toda la maraña en Brasil y todo, y quebró, pues, ¿no? O sea, Odebrecht cayó como el folículo de Graf por ambicioso, ¿no? Quiso salir de Latinoamérica porque tenía comprado a toda Latinoamérica, quiso subir y se encontró con los de allá, pues, ¿no? Lo casaron, ¿no? Esa fue la historia de Odebrecht. Por eso no hubo ningún problema en la parte de licitación. Todo el problema era en las bases y las condiciones para entrar. ¿Ya? Muy bien. Entonces este es el resumen nuevamente. Licitación pública, bienes y obras, concurso, eso es para medicina, servicios. No olviden, adjudicación directa para bienes, servicios, pero eso es con menos precio. ¿Ya? Con menos precio. Puede ser simplificada, pública o selectiva. Ahí está. No te hagas un mundo, ¿eh? Solo por una pregunta histórica. Pero lo pongo porque es importante si vas a ser jefe. Más aún con lo que ha pasado con este doctor. ¿Ya? Acá sí hay varias preguntitas. ¿Ya? Este es como quien dice el cajón desastre de gestión. ¿Ya? Acá les he puesto... La diapo se llama estándares de calidad porque es el grueso de la diapo. ¿Se acuerdan que les dije los 22 y 16 eran estándares de qué? Hospitalarios. Nivel 2, ¿verdad? En adelante. El primer nivel tiene otros estándares, recuerdos. Acá está. Pregunta de examen, ¿no? El primer nivel tiene, esta era una pregunta, participación social. Un estándar del primer nivel es medir la participación social, ¿correcto? Otra pregunta fue integralidad. El primer nivel se mide según su integralidad. Y bueno, acá están 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 indicadores del primer nivel. Te lo dejo, eso está sacado del maíz. Revísalo, por si acaso vuelve a venir. ¿Ya? Cuando tú das un servicio a tu población, si te preguntan, tu servicio puede ser disponible o accesible. ¿Recuerdan eso? Eran los indicadores, ¿no es cierto? Pero este es visto de otro punto, este es visto del modelo de equidad. Si te pregunta, según el modelo de equidad, ¿cómo se llega a la meta de servicio? Fácil. La población a la que quiero llegar, solo una está disponible. Personas para las cuales el servicio está disponible. Las que hay. No hay para todos. Siempre hay una brecha. Luego, de esta brecha, para los que pueden usarlo, accesibilidad. De estos que pueden usar, los que lo aceptan. Los que entran en contacto y los que tienen una atención efectiva. La pregunta de examen era... Para conseguir la meta de servicio, ¿qué se necesita? Y te ponían todo esto, ¿no? Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, excepto. Y te ponían una piedra. Entonces, estos son los pasos de la equidad para llegar a tener un servicio. ¿Ya, chicos? Y la última pregunta que todos recordamos, ¿dónde se botan los residuos comunes? En bolsas negras, porque es de gente que se cataloga como no enferma, no contaminante. Ahí van los residuos de comida,
los residuos de papelería de un hospital. En cambio, si el residuo se considera biocontaminado con un enfermo, ¿eso cómo se llama? ¿Qué bolsa va? Roja, ¿cierto? ¿O acaso cuando botas tu cepillo de dientes en tu casa va a bolsa roja? No, pues no, porque es residuo común de persona sana, o sea, aparentemente. Pero en hospital, está hospitalizado, es catalogado de enfermo, todos sus residuos van a bolsa roja, todos, bolsa roja, ¿correcto? Porque hay infecciones, patología. No se olviden, cuando es punzocortante tiene que ser un envase sólido, duro, ¿no es cierto? Plástico. Y finalmente, los residuos en bolsa amarilla son los especiales, porque son químicos, radiactivos o medicamentos, la pregunta de examen, ¿recuerda? Las pastillas de los hospitalizados, ¿a qué bolsa van? Amarilla, los residuos de las pastillas, porque es producto farmacéutico. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces ese era el último dato. Con eso terminamos.